estrella predilecto a Raúl Fernández, tengo que decir que se vean por un lado síntoma satisfecho de presidir esta sesión, no puedo evitar sentir cierto pesar por ser este noble evento a título póstumo. Yo comencé a tratar a Raúl a principios del 87, cuando como coordinador comarcal de PSOE de la persona le comenté la posibilidad de encabezar la candidatura del partido en Castrelo. Desde entonces seguimos con la relación política personal. Raúl destacó desde el primer día por ser una persona dialogante, buen compañero y sobre todo leal, ainda que no compartises algunas de las posiciones dentro del partido. La miña vida política siempre estuvo ligada a Berín, hasta que en el año 1999 decidí no participar en las listas municipales o concello vecino. Fue en este momento cuando Raúl me propuso acompañado como número 2 de su candidatura en Castrelo, por lo que se hoxe son alcalde e, en gran parte, gracias a su confianza. Primero, porque me convenceu para ir na lista, e despois, no ano 2005, cuando o presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, o delegado de política territorial, tivo ben convencerme para que fose o seu sustituto na alcaldía. Desde ese momento, tratei de imitar a súa forma de gobernar, inda que coido que, debido a diferencias de carácter, non estou seguro de que lo conseguido. Quero agradecer a estrutura do expediente o traballo feito, así como as persoas que se sumaron coas súas adhesións e que compartiron durante un tempo a alcaldía nesta comarca, na etapa de Raúl. Este salón de plenos quedou pequeno non só por mor da pandemia que nos impide ampliar o foro, senón para acoller todas as persoas de todo signo político e de outros sectores sociais que expresaron o seu agarimo e convencemento de que este reconocimiento é pouco para o que merecía. Tamén quero agradecer, que xa se dixo, o apoio do Consello Escolar, que sin él tamén sería imposible ou difícil, moi difícil, que fora que o Colegio de Castrelo levara o seu nome, cosa que foi feito o día 1 de dezembro. En reconocimento a súa trayectoria como mestre neste momento. Dito isto, pois como presidente do Concello procedo á entrega do pergamino de título fillo predilecto a dona de Raúl, María Barreira, con todo o noso reconocemento e cariño. María Barreira. Público reconocimiento dos méritos contraídos por o seu labor a prol dos intereses deste Concello. Castrelo do Val, a 3 de dezembro de 2020. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos.